Bueno, qué rapidez, madre mía, Teresa Perales condecorada con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Gana 22 medallas paralímpicas y además resulta que acaba de escribir este libro que se llama La fuerza de un sueño. Entrena tus emociones para superar los límites. Bueno, ahí la están viendo en imágenes. Esta misma pero... mañana. Esas son imágenes de esta mañana, Teresa. Y parece que haya pasado ya un montón de tiempo. Sí. Date cuenta. Sí, hoy es un gran día, la verdad es que hoy es un buen día. Bueno, qué día más bonito, ¿verdad? Sí, sí, bueno, es el cumpleaños de mi madre, que así ya también aprovecho y lo digo. Es el cumpleaños de mi madre, estoy de promoción con el libro y me han entregado la Gran Cruz al Mérito Deportivo. Y esto cómo, bueno, te iba a decir, ¿y esto cómo se vive? ¿Cómo se vive y cómo se hace, Teresa? Pues mira, con mucho cariño, intentando plasmar, es una forma de pensar, ¿sabes? Es sí. Igual que es mi forma de vivir, pues he intentado escribirlo ahí. Ahí está. Contar una historia, bueno, varias historias, porque al final son anécdotas, son vivencias que he tenido, y cómo la fuerza de un sueño en realidad es que todos los sueños se pueden hacer realidad, y que la realidad lo mejor que tiene es que puede llegar a superar a los sueños, ¿no? Y eso me permitió contarlo, como bien decías en la presentación, después de 22 medallas paralímpicas, pero 22 medallas. Empezando por no saber nada, que eso es lo que tiene más interés. Vaya récord, vaya récord, Teresa. Tenemos un vídeo. Sí, porque Marisa, lo hacemos habitualmente. Claro sí. Que sí, es que Teresa ya lo han visto, viene directa del Palacio de la Zarzuela, donde ha recibido de manos de su majestad la Gran Cruz del Mérito Deportivo. Es la máxima distinción oficial que puede recibir un deportista de nuestro país. Teresa Perales es el reflejo del esfuerzo y de la lucha. Esta nadadora de élite es la mejor embajadora del deporte paralímpico español y, curiosamente, tiene el mismo número de medallas que el estadounidense Michael Phelps. Esta es su historia. Yo a mí no me gusta hablar de resignarse, me gusta hablar de aceptación. Si te quedas quieto, no se produce nada y la vida pasa sin ti. Me parece que además es lo más injusto. Que hagas o no hagas, siempre la vida pasa sin ti. Que solo se vive una vez es algo que tiene muy claro esta deportista. Teresa Perales es el mejor ejemplo de superación y en su persona cobra sentido el dicho querer es poder. Los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 la elevaron a lo más alto, convirtiéndole la deportista con mayor número de medallas en los Juegos Paralímpicos. Un total de 22, 6 de oro, 6 de plata y 10 de bronce demuestran que esta nadadora está hecha de otra pasta. En una silla de ruedas desde los 19 años debido a una enfermedad, para Teresa el deporte ha sido su salvavidas. Su mayor empeño siempre fue demostrar a la gente que no le tenían que mirar con lástima. Lo que más le tengo que agradecer al deporte no son las medallas, por supuesto, son las experiencias vividas, pero también el que ahora esas mismas personas que me miraban con lástima ahora me paran por la calle para pedirme autógrafos. Diplomada en fisioterapia, ha ocupado diferentes cargos públicos. Llegó a ser la primera diputada en silla de ruedas en las Cortes de Aragón, además de directora general de atención a la dependencia del gobierno aragonés o asesora en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero si algo caracteriza a esta deportista es su apoyo y defensa de los paralímpicos. Hace falta que un deportista paralímpico gane 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce, ya te puedes imaginar quién, ¿vale? Para equilibrarlo a un bronce olímpico. O sea, todas mis medallas han hecho un bronce olímpico. Yo creo que es muy injusto. Su hijo Mariano saca toda la ternura de esta deportista que también ha demostrado sus dotes con la pluma al publicar su primer libro, La fuerza de un sueño. De hecho, lo que más me gustaría de todo es que cuando la gente lo lea, como que me sienta así a su lado, ¿sabes? Que es como si estuviera allí sonriéndoles y contándoles lo que les estoy contando a través del libro. Teresa Perales ha conquistado las piscinas de medio mundo y el corazón de todos los españoles. No solo traemos noticias malas a este informativo, también traemos ejemplos de lucha, de superación, de sacrificio, de esfuerzo. Bueno, es que son 22 medallas. Además, yo creo que lo que más mérito tiene es lo que tú nos comentabas, Teresa. Antes de quedarte en silla de ruedas, nunca habías nadado. No, no lo te había dedicabas. Intentado. Bueno, no, lo había intentado cuando era pequeña, pero no se me daba bien. Y de hecho lo había dejado. Yo era karateca. O sea, nada que ver con la natación, un músculo completamente distinto y, en fin. Utilizábamos miembros diferentes, ¿no? ¿Y qué te hizo decantarte por la natación? La libertad en el agua, ¿sabes? El que me metí al agua un día y dije, me siento libre, vuelvo a recuperar como las riendas de mi cuerpo, ¿no? Puedo moverme como yo quiera si no me hacía falta ni silla ni nadie. Y luego cuando empecé a entrenar, o sea, cuando me apunté para aprender a nadar, que el aprendizaje, mi entrenador dice que me duró como un día, como mucho, ¿no? Y al día siguiente ya estuve en el equipo. Y era, pues eso, que competía, que me gustaba, que cada día se me daba mejor
y empezó a motivarme y entonces decidí que quería ganar. A competir y a ganar medallas. Sí. Date cuenta, estamos viendo, Teresa, en el vídeo cómo se hablaba del, bueno, de los complejos que puede tener en determinado momento una persona o una atleta que sea paralímpica. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que los complejos los tenemos nosotros. El complejo de inferioridad que alguien que no es paralímpico tiene respecto de una persona que lucha tanto, que se esfuerza tanto y que consigue tantísimos éxitos. Complejo de inferioridad, ¿por qué? Porque creo que, no, que la mayoría no seríamos capaces de hacer lo que hacéis unos pocos. Y tú dices en este libro, todo empieza por un sueño. Todo empieza por un sueño. Todo. ¿Por qué? Pues porque las personas nos marcamos objetivos, porque para vivir y para ser felices necesitamos tener algo que hacer. Si no tienes nada que hacer por las mañanas, el día es triste, es apagado. ¿Y para qué? ¿Para qué levantarse, no? Entonces necesitamos tener sueños. Y mi planteamiento es que te pongas en el horizonte sueños que sean ambiciosos, que no pienses en pequeñito, que pienses en grande, porque se pueden hacer realidad. Ya has hecho realidad uno de tus grandes sueños. ¿Cuál es ahora el siguiente, Teresa? Bueno, tengo unos cuantos, la verdad, pero de momento que vaya bien el libro, no me importaría, ese es un buen sueño. ¿Tienes algún reto por delante? Tengo retos deportivos, tengo este año Campeonato de Europa, al que viene Mundial y espero que luego los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro y en lo profesional seguir creciendo como hasta ahora, así que... Bueno, seguro, estamos seguros que lo seguirás haciendo, sin duda. Teresa Perales, la atleta española con más medallas de la historia. Se dice pronto. ¿Sí? Pero hoy te lo ha reconocido España entera. Sí. Lo han reconocido las instituciones, nosotros modestamente también, y te deseamos que te vaya muy bien con este libro, La Gracias. Fuerza de un sueño. Y es importante soñar si uno tiene los pies en la tierra. Tú has demostrado, Teresa, que los tienes. Sí, muchísimas gracias. Por lo tanto, nos tienes cuando quieras y como quieras, donde quieras, aquí en esta casa, por lo menos en 13 Televisión. Que te vaya muy bien. Pues encantada, muchísimas gracias. Teresa.